Oh my god, es la frase que habría utilizado la vecina del bungalow de Daniel Sancho flipando de donde había tirado los restos mortales de Edwin Arrieta eh, al bombo de basura. Bueno, no es la vecina como tal del bungalow, pero bueno, es una vecina de, del eh, basurero de, o del bombo de basura donde arrojó la cintura de Edwin Arrieta y estaba como flipando diciendo, es que está enfrente de nuestra casa. Lo ha tirado, fijaros ¿no? lo, lo que es un caso mediático que está sonando en vuestro país, y enteraros de que es enfrente de vuestra casa donde habéis tenido parte del, del cuerpo del asesinado. ¿no? Así que si os parece, mi gente, vamos a racionar a este vídeo de imágenes inéditas de parte de la reconstrucción del mes de agosto que no había sido filtrada hasta ahora. Como sabéis, la prensa tailandesa, en este caso la policía tailandesa, mediante la prensa. Utiliza cada vez que a ellos les vienen ganas, porque oye su cultura, su forma de trabajar, de ir aclarando cosas cuando ellos lo creen conveniente y no lo han hecho antes, lo han hecho ahora, no sabemos el motivo, pero bueno, ha sido ahora y vamos a ver porque es escalofriante cómo esta señora se queda perpleja, como diciendo: Madre mía, tenía enfrente mía a una persona desmembrada de y yo he tirado la basura ahí pff, y fue cuando se dio cuenta de que echaba la cintura de Edwin ahí tirada. Increíble. Las trabas que está poniendo el juez para que los periodistas puedan informar sobre el juicio a Daniel Sancho, Tardear ha conseguido en exclusiva unas imágenes que hasta ahora no habían visto la luz. Prestemos atención, ¿pertenecen? Fijaros, fijaros, porque al final, eh, bueno, estas son las imágenes, de ahí Daniel Sancho, que como lo veis está en una zona acordonada, señala un bombo de basura... Que ya sabéis que no por tema copyright, no puedo poner la imagen completa. Y fijaros que, claro, como a la, la prensa no se le está dando mucha oportunidad de información y tal, pues de vez en cuando pues les interesa filtrar alguna cosilla como en exclusiva aquí y allí, ya sea Son Sole a, a Televisión Española, a Mañanero o a Tardear, o a TRE5 en general. A Vamos a ver, de vez en cuando les gusta ir filtrando algunas cositas como para dar transparencia, ¿no? Porque están ahí atosigando y bueno, les da de vez en cuando alguna cosilla. Al 6 de agosto. El 6 de agosto es el día en el que... Ahí, ahí es donde está Daniel Sancho señalando el bombo de basura. Y claro, pues eh, vais a escuchar a la vecina, ¿no? Daniel Sancho participó en la reconstrucción del Increible. crimen. Alejandro Rodríguez, estamos en Tailandia contigo en directo. Lo primero, compañero, enhorabuena por esa exclusiva. Uh -huh. Y antes de ponerlo todo, adelántanos, concrétanos, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esas imágenes? Pues las imágenes son escalofriantes. Escalofriantes, Fran, eh, compañeros, buenas noches a todos por la frialdad y la pasmosa tranquilidad con la que Daniel Sancho le cuenta a los investigadores de la isla de Copangán, a 30 minutos en ferry de donde nos encontramos nosotros. Bueno, aquí tenéis la imagen, ¿no? Él señalando el bombo de basura. Y bueno, este reportero eh, coincide con todo lo que se ha dicho desde agosto. En todos los vídeos de reconstrucciones que se nos ha facilitado, en este caso los medios de comunicación, y que nosotros nos hemos hecho eco, y es increíble eso, insiste en la frialdad en la cual él está contando la co algo como si fuera cualquier cosa, ¿no? En plan, sí, ahí, ahí lo diré, sí, con total tranquilidad, o sea, en ningún momento tampoco en este vídeo que nos había filtrado, oye, <laughs> esperábamos a lo mejor que en algún vídeo se viniera un poco abajo y tal, no, 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 o sea, con total tranquilidad, como si la cosa no fuera con él. Como si él estuviera diciendo, sí, sí, me salté el stop, venga, por mí ya la multa que me tengo que ir, ¿no? O sea, como cualquier cosa. Donde tiró algunos de los restos humanos de Edwin Arrieta después de descuartizarle. Llama muchísimo la atención, insisto, esa tremenda frialdad con la que señala a unos cubos de basura, lo van a ver enseguida, y donde les dice efectivamente, esposado, fue aquí, fue aquí, donde me deshice de algunos de esos restos. Y también es muy llamativa la reacción de los videoaficionados que consiguen capturar esas imágenes. Lo vemos. Uh -huh. Daniel Sancho señalando el cubo de basura donde tiró parte de los restos de Edwin. Oh my God. Son imágenes in ¿no? inéditas que tardearles. Oh Dios mío, vale, a la traducción. en exclusiva. Hemos visto a Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen, en la habitación de la que Edwin no salió con vida, en aquella playa donde utilizó un kayak para arrojar parte de los restos, en la tienda y en la ferretería donde supuestamente compró los materiales con los que le descuartizó. Pero por primera vez les ofrecemos en exclusiva la parte de la reconstrucción en la que Daniel lleva a los agentes hasta el lugar en el que tira los restos del cirujano. El día en el que Edwin muere, Daniel tiene que recorrer desde su bungalow un total de 14 minutos en moto wow. hasta llegar a este punto exacto. O sea, claro, fijaros que 14 minutos en moto, estamos hablando de que dice, bueno, eso pasó en la otra parte de la isla de Tailandia, de Koh Phangan, y es como, bueno, ¿sabes? Y, y una vecina dice, de verdad que lo que ha sucedido a 14 minutos allí... Y le he tenido yo enfrente mía eh, los restos mortales de Edwin Garrieta, que de hecho fue la que dio la boda al alma de, de que se había encontrado ahí un, un resto, ¿no? Hasta ese cubo de basura que está señalando, se muestra seguro, no tiene ninguna duda, es ahí. Ojito, ¿cómo conoce? Esto es algo también espeluznante, ¿cómo conoce a la perfección Tailandia? Eh, o sea, eh, para, para, me imagino que cuando habéis ido a, a, a alguno de los que me estáis viendo, ¿no? A otro país. Es como que a una isla o yo qué sé, a un sitio que... O parece todo igual, ¿no? Ahí nada más que hay palmeras, césped y, y todas las casas iguales. O sea, es increíble cómo en un trayecto de 14 minutos, que no estamos hablando de una zona, bueno, es que estuve una semana en la misma zona y me la conozco, no, no. Es que 14 minutos de moto son muchísimos kilómetros y no entiendo cómo se acuerda a la perfección de en qué lugar mmm, tiró eh, restos mortales de Edwin Garrieta. Donde se deshace de las bolsas que contienen los restos del cirujano. Desde ahí, esas partes viajan hasta este otro punto, el vertedero de Copangán. Y en pocas horas, esta mujer de nacionalidad birmana encuentra lo que hará saltar todas las alarmas. Se trata de la cintura de Edwin Arrieta. Oh cintura, pero no torso. Ahí hay ahí un poco de polémica con que si es torso o no es torso. Hay un documento que dice que sí dice mmm, Dicen los abogados que, que no Creo que era Juan Gospina el que dijo que no En fin, no se ponen un poco de acuerdo A ver quién lleva la razón aquí Si hay un documento, no hay un documento Hay torso, no hay torso Y es el momento en el que todo sale a la luz Y las autoridades empiezan a investigar Es la imagen en exclusiva del cubo de basura Que cambió todo el rumbo Del caso de Daniel Sancho un hallazgo que ha llevado a Daniel hasta la prisión, de cosa muy reconocer ante el juez, que fue aquí donde se deshizo de parte del cadáver. Hombre, si, si también dicen hecho que, que no que no lo tiró ahí, con esta imagen, yo creo que ya estaría siendo demasiado demasiado torpe. No obstante, he de, he de recordaros que en los últimos días Juan Gospina está anunciando mmm, Bueno, que está viendo muchas cosas raras. Se está hablando también de. de como que tratos de favor a Daniel Sancho, en fin, veremos, veremos los próximos días a ver si se relaja un poco más la cosa y hay mejores informaciones porque se está hablando incluso ya no solo de que de que no pueda haber cadena perpetua para Daniel Sancho, sino de que habría una gran posibilidad de que ni siquiera hubiera cadena perpetua, es decir, de que simplemente fuera una condena por año, ya de ahí sí podrían tirar de eh, menos años por buen comportamiento y a la misma vez de una extradición a España, ¿no? Con lo cual, ojito, se le está poniendo algunas cositas de cara a Daniel Sancho porque no están consiguiendo los fiscales por parte de Guina Rieta demostrar esa premeditación eh, de Daniel Sancho a la hora de, eh, bueno, organizar y planear, plantear eh, ese asesinato. De presunto a Edwin Arrieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.